4:13 y vamos a estar tocándolo hasta el 18. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, iglesia? Amén. ¿Lo tienen? Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia que va para el cielo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alertaos los unos a los otros con palabras. Alabado sea Dios, aleluya. Dele la mano a su hermano, dígale: preparados para el arrebatamiento, iglesia, aleluya. Preparados para el arrebatamiento, aleluya. Voy así a orar rápidamente. Sé que, ¿verdad?, estamos en vivo, ¿verdad?, pero oramos porque es necesario. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos estos mensajes, Dios mío, aleluya. Que tú te glorifiques, Dios mío, que tú saques, quites, Dios mío, para vernos limpios delante de tu presencia, para cuando esa hora llegue, Dios mío, nosotros poder volar, aleluya, de aquí a las nubes, aleluya, junto con nuestros hermanos que han padecido, aleluya, y así siempre estar siempre contigo, gozándonos en el paraíso. Alabado sea Dios, aleluya. Oh Santo Dios mío, aleluya. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Oh, que cuando estemos predicando tu fuego, oh ministrador, aleluya, se mueva con poder, Dios mío, aleluya, en el parque, donde quiera, aleluya, y que las almas, aleluya, sean libres en esta noche, Dios mío. Aquellos que están haciendo droga, aquellos que están haciendo esclavos, Dios mío, sálvale por el poder de tu palabra, aleluya. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Este texto bíblico, aleluya, que el Señor nos ha dado en esta hermosa noche, preparados para el arrebatamiento, un acontecimiento real que todavía mucha gente no entiende y no cree que va a acontecer, aleluya. Pero aunque el hombre no entienda, la humanidad no entienda, con todo eso va a acontecer, aleluya. El enemigo sabe que viene.
viene un acontecimiento, aleluya, el enemigo sabe que viene el arrebatamiento de la iglesia, aleluya, porque el mundo está lleno de apostasía, aleluya, porque el mundo está siendo, aleluya, transformado. El cambio que el mundo ha hecho, gloria a Dios, aleluya, de Jehová. Está bien, sabemos que ha sido un cambio, pero ya antes que el cambio ha surgido, ya estaba en la palabra escrito, aleluya, que con voz de mando, que con trompeta de Dios, el Señor, aleluya, vendrá a buscar a los evangélicos llenos del poder de Dios, aleluya. Y estamos en un tiempo de que el Señor está exigiendo a la iglesia. Señor, gloria a Dios. Aún a nosotros como líderes del Señor. Amén. Aleluya. Porque usted sabe cómo el Señor habló y dijo que a quién venía a buscar, sino a una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Aleluya. Entonces estamos viendo una iglesia que está durmiendo. Aleluya, una iglesia que no está entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Aleluya. Poderoso. Y tenemos que hacer, aleluya, lo más posible. Aleluya, para que usted no se pierda el lleno del evangelio. Aleluya, aleluya. Estar en el altar humillado, buscando la presencia de Dios. Porque yo, como líder del Señor, si yo dejo de orar, aleluya, algo puede acontecer en mi vida. Aleluya, que es el descuido espiritual. Aleluya. Mira, iglesia, nosotros vamos para el mensaje, aleluya. En el monte, aleluya, el Señor les dijo, aleluya, estaba teniendo una conversación con los discípulos. Y le dijo que cuando se dan estos asuntos que están aconteciendo, aleluya, estos asuntos, usted y yo los estamos viendo con nuestros propios ojos, iglesia. Gracias a Dios. Con nuestros propios ojos, las señales que el Señor habló. Oh, Dios mío, aleluya. Y sabemos que hay un tiempo cronológico. Pero el Señor fue claro con la iglesia. Ah, cuando vayamos hablando, usted va a ver lo que el Señor habló. Porque una de las cosas que el Señor habló y se le dio claro, aleluya, que por causa de los escogidos, los días serán acortados, aleluya. Yo fui a trabajar y de momento, domingo, lunes, oye, pero no nos estamos de cuenta cómo el tiempo se nos está yendo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, esto es lo que está pasando. Vienen estos, mira, el privilegio más lindo que usted y yo tengamos, aleluya, es que vengamos a glorificar a Dios en este día, porque es el dador de la vida. Entonces, este es el tiempo que estamos viviendo, cristianos envueltos en esa fiesta, aleluya. Oh, aquí está Coquito cristiano y Coquito con alcohol, aleluya. Pero Dios no está ahí, por eso es que pasan las cosas y el diablo se mete a destruir, aleluya. A mí no me cogen en esa fiesta, porque lo que le voy a dar es una arrepentida en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios, aleluya. Estamos en tiempo peligroso. Estamos en tiempo peligroso.
les dije, el Señor fue claro y dijo que por causa de los escogidos los días se han acortado. Amén, gloria a Dios. Entonces, qué lindo Jesús. Yo traje un mensaje, ¿verdad? Pues lo traigo porque es lo mismo. La iglesia está durmiendo. Aleluya. Y tenemos que, por eso es que pasan estas cosas, para que despertemos. Aleluya. Y nos levantemos y empecemos a clamar a Dios. Aleluya. Porque ya estamos viendo en el libro de Mateo, peste, hambre. Ya pasaron como cuántos COVID pasaron. Ustedes explíquen a mí. Santo Dios, aleluya. Y le dan el nombre. Pero ya eso estaba escrito en la palabra. Alertado los unos a los otros. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno es el Señor. Y lo dijo. Y lo dijeron, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. El Señor lo dijo claro. De cierto lo digo, que no quedará piedra, que aleluya, que será derribada, aleluya. Que no será derribada. Entonces habló de la peste y hambre. Y guerra. ¿Y qué más señales queremos ver? A Dios. Oh, dígame usted qué más señales queremos ver. Qué bueno Dios. Porque hay señales en los cielos y en la tierra. Qué bueno Dios. Gloria al que vive, aleluya. Aunque venga, aleluya, el desánimo, yo voy para la casa de Dios. Aunque venga la enfermedad, yo voy para la casa de Dios. Porque Dios tiene, aleluya, la contestación en sus manos de mi problema, de mi enfermedad, aleluya. Alguien que me suene el pito ahí cuando suenen las y media ahí. Y estamos hablando que el mismo Señor habló de un tiempo jamás nunca visto, aleluya, ni en el anterior ni este ahora, la gran tribulación, aleluya, que muchos, aleluya. Ahí sí, gloria a Dios. Que yo no les recomiendo que usted haga pasteles, ¿sabe? Y yo digo estas cosas porque lo que estamos es perdiendo el tiempo. Lo que estamos es perdiendo el tiempo. Aleluya, cuando Dios está hablando, cuando Dios, uno de los mensajes más poderosos, Cristo viene. ¿Cuántas veces el siervo de Dios estaba hablando? Cristo viene, Cristo viene. Gloria a Dios. Dios mío, gracias. Alabado sea Dios, aleluya. Y el pueblo durmiendo. Si algo que me amonesta es este tiempo, iglesia, porque cuando uno está allá afuera, el sentir, porque aún las almas, ellos están detectando que algo va a acontecer. Gloria a Dios. Alabado sea Dios, aleluya. La pastora mandaba un mensaje, millares desaparecidos. Y estamos tomando esta palabra por poco. Aleluya, estamos tomando esta palabra, aleluya. Nos estamos haciendo el oído sordo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios. Santo. ¡Qué lindo Dios! Estamos en un tiempo, dice la palabra, que Dios es santo. Y algo que me amonesta, iglesia, porque a veces con esos ayunos que uno hace,
no da abasto para lo que, para la santidad, que Dios está exigiendo al pueblo. Y son cosas que Dios está exigiendo. Santidad. Se está hablando del corazón. Que son, que lo que son estas son basuras del diablo. Yo estoy todo el día reprendiendo al diablo. Porque si hay algo que quiere dañar el diablo, que el Señor lo reprende, es el corazón del hombre. Para que se pierda el aleluya, el momento que viene. El diablo sabe que viene ese momento glorioso, que la iglesia va a ser desaparecida y que al diablo le queda poco tiempo. Aleluya. Bueno, Jehová, mi alma te adora, Dios. ¿Por qué usted cree que estamos sintiendo estas olas? Aleluya. Oh, gloria al que vive. ¿Por qué usted cree que, aleluya, que los días están siendo cortados? Qué bueno tú eres, Dios. Aleluya. Qué bueno tú eres, Dios. Te adoramos. Gloria a Dios. Dime Dios, mi alma adora a Jesús. Significado de arrebatamiento. Se conoce el momento en el cual Dios levantará a su iglesia y la sacará de la tierra. Aleluya. Aleluya. Y estas cosas me ministran. Me da una voz de alerta, porque también, aleluya, si es algo, el primero que tiene que estar limpiándose es el predicador. Los que, ay Dios mío, aleluya, santo, aleluya. Son los ay Dios mío, aleluya. Aquí no se va a escapar nadie, hasta el predicador también, aleluya, porque Dios está demandando santidad. Limpiemos, aleluya. Y queremos como que con un ayuno tapar, aleluya, lo que se nos está metiendo en el corazón. Bendito sea Dios. Entonces se dice aleluya, Dios, aleluya, molestando al pastor, tiempo de ayunar, tiempo de orar. Y estamos, aleluya, oh santo, estamos, aleluya, oh, lo que nos falta es el becerro de oro. Señor, que prenda el diablo, aleluya. Mira, iglesia, cuando yo pongo, aleluya, el trabajo primero que Dios, eso es idolatría. Cuando yo pongo otras cosas antes de Dios, eso es adulterio. Idolatría, perdón. Poderoso, mi Dios. Aleluya. Santo mi Dios. Por eso están haciendo destruidos hogares, matrimonios, aleluya. Gloria. Pero cuando venimos al altar a buscar de Dios, aleluya, se fortalecen los matrimonios, se fortalecen las finanzas, se fortalece, aleluya, la vida espiritual. Gloria a Dios. Mire, mi hermano, usted no sabe cómo yo estaba gimiendo cuando faltó una semana. Aleluya, porque lo que se les pega son los deseos carnales. I'm sorry, pero Superman no está aquí, iglesia. ¿Qué sabe? ¡Aleluya! Estamos en esta carne, aleluya. Y sabemos el ejemplo que Cristo le dio a la iglesia. Orar y velar para que no caigas en tentación. Sienta a Dios aquí, aleluya. Sienta a Dios aquí, aleluya. ¿Por qué están pasando las cosas? Porque no estamos orando, porque no estamos buscando de Dios, aleluya. Yo me gozo cuando yo entiendo que necesito la palabra de Dios,
porque sabe que lo va a enderezar. Aleluya. Viene palabra dura, iglesia. Viene fuego. El mismo mensaje que Cristo estaba predicando allí. Arrepentido y convertido. Muchos arrepentidos, pero no convertidos. Muchos convertidos, pero no arrepentidos. Alabado sea Dios. Aleluya. Gracias. ¿Sabe qué? Esto es ropa, esto es generalmente, ¿sabe? Entonces no queremos pasar por el dolor que Cristo habló en la palabra. Y allí vendrá el crujir de dientes. Aleluya. Tenemos que escapar del crujir de dientes. Aleluya. Esto no se trata de porque yo venga aquí y predique que el Señor habló y sigue hablando, aleluya, de las cosas que han de venir. Arrepentido y convertido, que el reino de Dios se acerca, aleluya. Y porque yo me pregunto, yo no sé usted, ¿verdad? Yo digo, no con duda, porque el Señor le exige a la iglesia. El Señor le exige a la iglesia. Ay, Dios mío, aleluya. La vestimenta, aleluya. ¿Cómo debemos de andar? ¿Cómo? Ay, mi alma te alaba. Y yo le pregunto, Señor, aleluya, ¿me iré contigo cuando suene la trompeta? Vacías, esos son otras señales, aleluya. Iglesia vacía, durmiendo. Metiendo el mundo dentro de los altares, aleluya. Por eso es que la tierra se va a mover. Siento la autoridad de Dios, aleluya. Metiendo la apostasía con las cosas. Yo no puedo estar mezclado con esa iglesia. No somos del mundo, somos de Dios, iglesia santa, pura, sin mancha. Entonces decimos, yo me voy con él. Yo me está acordando un sueño que tuvo mi esposa.
Pero esto lo hace Dios, aleluya, ¿sabe? Sigamos creyendo a Dios, aleluya. Sigamos creyendo a Dios, aleluya. Sigamos buscando de Dios, aleluya. Preparado. Eso es otro tema. Porque todo el mundo está preparado, pero viviendo como le da la gana. Es hora.
es hora, porque ya no falta, ya no falta más nada profecía. ¿Qué profecía falta? Que te digan: vaso, vaso, levántate. Anda, vaso. Ya no falta ninguna profecía. Todo está cumplido. Aleluya. Conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de que cuando creíamos. Aleluya, aleluya, estamos cerca, estamos a ley de nada para que la iglesia se vaya. Alabado sea Dios. Aleluya. Yo solamente traje el desarrollo, aleluya. Viene la conclusión y después viene por ahí. Nos vamos a seguir gozando. Pero mi parte, aleluya, ha concluido. Dios le bendiga. Arrepentido y convertido. Que el reino de Dios se acerca. Cristo viene. Aleluya. Vive Dios. De vuelo. Dios lo bendiga, hermanos. Amén. Dios lo bendiga más. Amén. Aleluya. Me gozaba con él, porque por más que le dije no toque algo, siempre lo toca. Pero para la gloria de Dios, es una bendición traer la palabra del Señor, aunque sea media hora. Gloria a Dios, aleluya. Pero sí, es la verdad, estamos en tiempos difíciles. Oh, gloria a Dios, aleluya. Estamos viendo el revolú ahí en las calles. Nadie quiere escuchar la palabra de Dios, ni aún en los trabajos. Todo el mundo está pendiente a hacer dinero, dinero, dinero. Y si acabó Dios, no hay que le digan a ellos: esto es una cristiana, escúchala. No, ya no tienen miedo de quedarse. Para ellos eso no es verdad, eso no existe. La Biblia la hicieron los hombres. Oh, gloria a Dios, pero no conocen qué clase de hombre. Había una que tuve que pararle y explicarle quién hizo la Biblia. Fue Cristo. Pero estos hombres llenos de la unción de Dios, que para lo que yo estudié eran 45 hombres. Muchos dicen 40, pero hay 45. Oh, gloria a Dios, llenos de la unción de Dios, escribiendo la palabra. Ahora esta persona sabe el Corán. Oh, gloria a Dios, me está diciendo: ah, pero Jehová, yo, Jehová es uno, Jehová Dios, Espíritu Santo. Y él decía que no. Oh, gloria a Dios. Pero yo le dije: yo no voy a acontecer con esto. ¿Tú crees en el rapto? Y ella me dijo: sí. Y yo: pues entonces prepárate. Oh, gloria a Dios. Pero no se quieren preparar, porque el lema de ellos es: yo, Dios conoce el corazón y yo me voy con él. Oh, gloria a Dios, aleluya. Poderoso Rey de Gloria. Pero hay unos requisitos, oh, gloria a Dios, aleluya, que se requieren ese día del arrebatamiento. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué significa requisito? Es una condición necesaria para tener acceso a algo. So, si tu condición no está bien, no tienes acceso al arrebatamiento. Gloria a Dios, aleluya. No hay una oportunidad si tú no estás bien. Oh, gloria a Dios. Y sé que todos estamos preocupados. Me iré con él, porque todos los días hay un problema. Todos los días el enemigo tira algo. Pero depende de ti, de mí, entender que eso es el enemigo y no darle la cuerda a eso. Oh, gloria a Dios, aleluya. Los hijos de Dios son aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador, y esos son los que esperan la venida del Señor, la cual no son muchos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Porque hay muchos que se parecen y no lo son. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y ese es el problema que hay en este final de los tiempos. Oh, gloria a Dios, aleluya, de que todo está terminado. Lo que falta es el sonar de esa trompeta. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, poderoso Rey de Gloria. Tenemos que tener una vida que le agrade a Dios. No cualquier vida, o no la vida que tenemos nosotros.
Que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya hemos dicho y testificado, pero no os llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que se desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también os dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os amáis los unos a los otros. Esa es la vida que Dios le agrada. Oh, gloria a Dios, aleluya. Poderoso Rey de Gloria, tenemos que estar seguros de que estamos preparados para ese gran día. Hay que estar seguros, no dudes. Si tú dudas porque hay algo mal, oh, gloria a Dios, pero estamos en la oportunidad esta noche. Tenemos horas nada más para que empiece el nuevo año. Oh, gloria a Dios, deja de estar prometiendo y actúa, gloria a Dios, sale. Y el enemigo actúa, gloria a Dios. Gracias, poderoso Rey de Gloria. Aleluya. Pero estos requisitos para aquel que no conoce a Cristo, pues necesitaría nacer de nuevo, un arrepentimiento y aceptar a Cristo como su Salvador. Oh, gloria a Dios, aleluya. Solo aquel que no tiene a Cristo. Pero nosotros vivir una vida agradable a Dios en todo. Santo. Oh, poderoso Rey de Gloria. Dejar que se haga la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. No correr a hacerlo nosotros mismos. Espera, que la espera es mejor. El tiempo de Dios es mejor. No te desesperes. Porque cuando te desesperas, empieza la duda y la queja. ¿Cuántas veces no te quejaste en este año? En pocas horas no te quejaste. Si Dios no quiso hacer nada en este año, pues lo hará para el próximo. Pero vas a tener que pedir más porque los tiempos son difíciles. Oh, gloria a Dios, aleluya. Esto se está poniendo feo. Y digo feo porque las horas se van rápidos. Yo entro a mi trabajo de noche porque entro por la madrugada. Y salgo de noche, porque ya a las 4:30 ya está oscuro. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y yo digo, ay, Señor, no hay tiempo de nada. Hemos cansado, explotado, que aún así tiene que orar, la obligación de nosotros hablar con Dios. Y nos dormimos. Santo. Y el enemigo aprovecha y entra a estorbar nuestro cuerpo. Gloria a Dios, aleluya. Pero nosotros tenemos que estar firmes y pelear y luchar por esa salvación. No dejar que nos destroce, no dejar que nos destruya, porque no hay nadie. Cristo está con nosotros. Él fue el que derramó de su sangre preciosa en esa cruz. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dice también permanecer en Dios, obedeciendo los mandamientos y haciendo buenas obras. Oh, gloria a Dios, estos requisitos no son cualquier cosa, porque en ese caminar que estás haciendo esa voluntad del Señor, hay muchas piedras en el camino, y cuidado con una de ellas, que no caigas y tropieces, y no te puedas levantar. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, poderoso Rey, no comprometer la santidad y la verdad de Dios por nada, ni por nadie. No te desenfoques.
iglesia. Oh, gloria a Dios. Hay que estar alerta, hermano. ¡Alerta! Mira, cuando ponemos una alarma para irnos a trabajar, nos levantamos rápido. Así tenemos que hacer todos los días. Alerta, que no te olvides de orar. Alerta, que el Señor te cubra saliendo de tu casa. Alerta, cuando entras por ese trabajo, que el Señor te cubre con su sangre. Porque no está bueno dentro del trabajo. Lo que hay es un aire contaminado de demonios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Es bien difícil, hermano, porque en nuestro trabajo hay mucho, Dios mío, Padre, mucha idolatría. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y hace poco hicieron una comida para la Navidad y me hicieron tirar un retrato detrás de un póster de arbolito. Ay, Jehová. Y yo dije, Señor, reprenda al diablo. Ahora sí que hay un problema. Pero lo tuve que tirar, aunque no salió casi, de tanto grande era el team mío, porque son muchos. Oh, gloria a Dios. Pero me fui a sentar a comer, aunque no comí esa comida, porque no estoy acostumbrado, gloria a Dios, pero por complacer, no digan nada. Como quiera hablaron de mí. Me tocó sentarme con los santeros. Me tocó sentarme al lado de la gente que no le agrada a Dios. Y me llamaron, ahí viene la pastora. Oh, gloria a Dios. Y yo me senté, le dije, Dios te bendiga. Comí lo más lento que había para que no se sintieran mal. Oh, gloria a Dios. Pero tan pronto terminé, me levanté y me fui. Allá uno de ellos dijo, estaba loca por irse, porque a ella no le agrada sentarse donde las personas no buscan de Dios. Pero otros no les gustó, me estaban defendiendo por lo que estaban hablando. Pero nada, era la verdad. No me agrada. No me agrada. Donde no quieren a mi padre, no me quieren a mí. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero como a mí no me importa, porque ellos no fueron los que me salvaron a mí, porque lo que ellos no saben, que yo estaba peor que ellos allá afuera. Pero el Señor me limpió. Y todavía sigue tratando con nosotros. Todavía hay cosas que el Señor tiene que seguir sacando. Pero para ello, nosotros no creemos que estamos en el cielo. Oh, gloria a Dios. Pero es que ellos no conocen. Como no le conocen, nos critican. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero hay que estar preparados. Oh, gloria a Dios. Poderoso Rey de gloria, apartarse de todo pecado. Él quiere pureza y santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. El pecado te impedirá irte con el Señor. El pecado te alejará de la vida que le agrada a Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Todas las personas que viven una vida de pecado, que no obedecieron, que se hicieron oídos, solo recibirán sufrimiento, destrucción, castigo y condenación. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué será que se nos hace tan difícil? Pero a estas personas les abandonará Dios cuando venga por su iglesia. Dios no nos llamó a la inmundicia, sino a santificación. Y Él desecha todo, todo lo que no es de santificación. Oh, gloria a Dios. Dice 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Y a vosotros sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles
aleluya. Para que no pases por eso necesitas admitir y hablar con el Señor, reconocer tu condición. Oh, gloria a Dios, aleluya. El Señor anda tocando puertas del corazón. El Señor anda. Todos tienen el corazón atado al mundo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Muchos que están aquí, que pertenecen a este lugar, andan de esa manera. Pero mira, estamos aquí para hablar por ellos, para que el Señor pueda hacer un milagro y desatar ese corazón. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, Dios mío, desesperación. Tú sabes que es conocer la palabra y quedarte en este mundo. Yo no sé si tu Dios te ha dado un sueño, revelación de esa llegada, porque yo la he tenido 2 y 3 veces. En muchos me quedé y yo sufría, yo lloraba. Pero yo tenía mi corazón duro, no entendía, no tenía nadie que me ayudara a entender. Pero mira, el Señor me ayudó y hasta aquí me ha traído Jehová. Oh, gloria a Dios, aleluya. En Hechos 4:12 dice: porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Cristo. Sobre todo su piel, hermano.
somos ricos en Cristo. O todo lo que Él tiene de nosotros. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero si aquel siervo maldijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber como los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Por eso no podemos parecernos al mundo, porque ellos hacen todas esas cosas que no le agradan a Dios. Ellos hacen toda esa fiesta y da lamentable tanto cristiano compartiendo. No hay temor de Dios, no lo hay, no por orgullo, por respeto a nuestro Señor, porque somos como Él. Oh, gloria a Dios, aleluya. No somos hijos del diablo, poderoso Rey de gloria. Los hijos de Dios son aquellos que han recibido a Cristo y esperan por su llegada, que no se han manchado, oh gloria a Dios, ni ensuciado, que andan predicando la palabra, impartiendo esa fe, ese amor. Esos son los verdaderos cristianos, no aquellos, Dios mío, que te llaman para bochinche y contienda, no aquellos que te llaman para decirte dame, dame, y no hay nada a cambio. Oh gloria a Dios, aleluya. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Oh gloria a Dios, aleluya. Juan 5, 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oh gloria a Dios, aleluya. Todo lo que Él hiciste en esta tierra será visto por Dios. Oh gloria a Dios, aleluya. Así que, hermanos, procuremos hacer el bien, amándonos los unos a los otros de corazón, no de hipocresía, no porque vienes a la iglesia y allá no quieres a nadie, no, de corazón pide el Señor amarnos los unos a los otros, no como otros que quieren salvación, pero hablando mal del pastor, hablando mal de la iglesia. Oh gloria a Dios, aleluya. Viviendo en apariencia, afanado y poniendo otras cosas primero que Dios. Así no podemos ser salvos. No, 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 no. Eso no fue lo que el Señor quiso darnos a nosotros. Él nos enseñó cómo quiere que vivamos una vida agradable. Él nos enseñó cómo quiere que nosotros seamos los unos con los otros. Él nos enseñó todo. Oh gloria a Dios, aleluya. Pero nosotros no queremos hacer lo bueno. Oh gloria a Dios. Y la palabra santo significa ser santificado, consagrado, dedicado, o sea, separado para el Señor. Oh gloria a Dios, ¿sabe? Por eso que Él exige de nosotros ser santos. Oh poderoso Rey de gloria, a fin, dice Efesios 5, a fin de presentándosela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante. Oh poderoso Dios, Jesús no murió en la cruz para que vivamos de la manera que estamos. Jesús no pagó un precio para que nosotros nos burlemos. Jesús no pagó un precio para que nosotros nos quedemos haciendo lo que es lo contrario de lo que Dios quiere que hagamos. Dios murió y pagó un precio para que nosotros carguemos esa cruz y sigamos adelante. Oh gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. Y como dice en 1 Juan 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oh gloria a Dios, aleluya. Poderoso Rey de gloria, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Solamente aquellos que se santifican, aquellos que tienen esa esperanza. Oh gloria a Dios, aleluya. Poderoso Rey de gloria. Y para lo último, tengo Isaías, y dice: mirad a mí y sed salvo todo
reinos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nadie más. Aleluya. Oh poderoso Rey de Gloria, recuerden hermanos míos, recuerden de corazones, estamos al borde de irnos. Nosotros no sabemos si en este año, oh gloria a Dios, se anuncia hambre, se anuncia cierres, se anuncia enfermedades, se anuncia muchas cosas, pero ahora tenemos que seguir caminando y dándole más duro, porque cuando pase eso, podamos estar llenos y el enemigo no venga a arrebatarnos esa salvación tan grande. Hasta aquí mi parte, que el Señor lo bendiga a todos. Amén y amén. Nuestra hermana Sandra. Vive Jesús. Dios te bendiga, pueblo. Adoramos al Rey de Gloria. Aleluya. Dale una alabanza. Dale una alabanza, Rey, que viene por ti y por mí. Aleluya. Dale una alabanza, vive el Señor. Yo sé que después de los 45 minutos los oídos como que se van a dormir, vive el Señor, aleluya. Pero dale una alabanza y vive el Señor, aleluya, en esta hora, y glorifica al Rey que vive por los siglos de los siglos, vive Jesús. Y adoramos a Dios mientras muchos están, aleluya, ansiosamente esperando que la bola en Nueva York baje. Nosotros estamos, vive el Señor, en el mejor lugar, en la presencia del Señor, hermano, porque así como nuestros hermanos, vive el Señor, mi Dios, estaban disertando la palabra, ya no queda tiempo. Aleluya. Oh, qué lindo tú eres, Jesús. Te adoramos, Rey de Gloria, hermano. No queda tiempo. Vive el Señor. Y yo quiero entrar por ese versículo que el Señor me dio esta semana. Vive el Señor, aleluya. Pero hermano, si hay una cosa, vive Dios, que nosotros estamos viviendo, que estamos viendo con nuestros ojos corporalmente, vive Dios, hermano, es que el tiempo se está corriendo como la agua corre a través de las manos. Vive el Señor, tanto tú que le sirves a Dios como el que está en el mundo sabe que el tiempo está siendo cortado, vive Jesús. ¡Poderoso! Hermano, vive Jesús, y de hace 24 horas que Dios permitió que tuviera que vivir dos experiencias, vive Dios. Te adoramos, Rey de Gloria. Y fue que hoy, cuando llevaba a mi hijo, vive Jesús, aleluya, al trabajo, vive el Señor, íbamos hablando, vive Jesús, y cuando mientras íbamos hablando, él dice, ay mami, de verdad que el tiempo va corriendo tan rápido. No me acuesto a dormir, me levanto y va al trabajo, vive Jesús. Y vuelvo y me acuesto y vuelvo y me levanto cansado para el trabajo, vive Dios. Yo le dije, bueno, Samuel, tú sabes, ¿verdad?, lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si el tiempo no fuera cortado, aún yo, aún los que le sirven al Señor, sus escogidos, serán dejados. Ay, ay, ay. Vive Dios. Aleluya. Y él me dice, mami, esto es demasiado. Vive Jesús. Qué bueno. Y de momento me dice, mami, es que yo me siento, mira las palabras que él me dijo. Yo me siento como que si este es mi último verano. Ay, ay. Y yo le digo, Samuel, pero no hables así. Digo, no digas eso. Y él me dice, no mami, yo no estoy diciendo porque algo me fuera a pasar, es que yo siento que el Señor viene ya. Yo solamente quiero hasta el verano. Oye, lo que es la mente del joven. Así me dijo él. Un muchachito que no llega a la casa del Señor. Un muchachito que yo sé que no está leyendo la palabra, ni que está quizás, ¿verdad?, arrodillado clamando. Pero sí fue criado en el Evangelio y se le enseñó. Y mientras tenga el momento y el tiempo, el Señor me dice, ministrale, le ministro la palabra del Señor. Cuando el Señor me dice, exhórtale, le exhorto la palabra del Señor, hermano. Pero me impactó mi corazón escuchar de sus labios que él mismo dijera, mami, es que yo siento que ya yo no, que ya el verano que viene es mi último verano. Y que me dijera, mami, porque yo siento que ya el Señor viene. Mira, hermano, si nosotros que estamos aquí lo sabemos, y si no lo sabes, entonces debes de saberlo, debes de tomarlo en cuenta. Porque el tiempo está corriendo y no perdona a nadie. Vive el Señor. Bueno, Dios. Hermano, y el Señor me recordaba, vive Jesús, varias cosas.
Aún me recordaba, vive Dios, aleluya, como dos o tres, casi tres años atrás. Vive el Señor me dio un sueño donde yo iba, vive Dios, aleluya, y salía fuera de mi casa de noche y me paraba al frente de la acera y miraba hacia el cielo oscuro y veía un reloj bien grande, hermano, de esos relojes que le dicen grandfather clocks, relojes de abuelo de antes, bien grande, antiguo. Vive Jesús, yo lo veía en el centro del cielo, vive el Señor, y cuando miraba ese reloj, vive Dios, yo veía que le faltaba, vive Jesús, aleluya, como 4 minutos para las 12, vive el Señor. Y recuerdo, vive Jesús, aleluya, que una hermana, la hermana Nisari, por cierto, andaba conmigo y yo le dije, vamos Nisari, avanza, avanza, y nos fuimos juntas, vive el Señor, aleluya, con otra hermana, vive el Señor, pero nosotros no íbamos caminando porque nosotros queríamos caminar, ni porque nosotros mismos escogimos el lugar a donde íbamos a ir. Hay una fuerza que nos iba llevando a una tienda, y cuando entramos a esta tienda, vive Jesús, lo que nosotros fuimos a comprar fueron unos jabones. Aleluya. Y yo pude ver como en ese stand, vive Jesús, había unos paquetes de jabones. Estaba vacío el resto, pero solamente quedaban esa cantidad de jabones, esos paquetes transparentes. Y yo veía los jabones adentro de los paquetes, vive el Señor. Y yo le decía, avanza, avanza, coge tus jabones. Y yo cogía mi paquetito y Lizari cogió su paquetito. Pero esta otra hermana, vive Dios, aleluya, hoy yo puedo entender, vive Jesús, ella cogió todos los paquetes que quedaban. Y yo la miraba y yo decía, pero ¿por qué ella cogió todos esos paquetes? Vive Jesús, hermano, y esa fuerza así los llevaba por el lado de la registradora, así, vive Jesús. Y había un personaje ahí parado, vive Jesús, aleluya, el que le pagábamos esos jabones y nos los daba y nos íbamos. Y esa fuerza volvió y nos cogió otra vez, vive Jesús, y nos llevó otra vez delante de ese reloj en esa acera. Hermanos, ya no estaban los 4 minutos que faltaban. Ya lo que quedaba era exactamente un minutito para que diera las 12. Y ahora no solamente estaba el reloj, pero ahora al lado del reloj había una ventana pequeña. Vive el Señor, y ese reloj y esa ventana tenía una decoración por encima, como cuando tú decoras una boda, vive el Señor, aleluya, con unas flores. Y yo miraba la decoración y el reloj que brillaba, y veía la ventana al lado, y yo decía, esa ventana, hermano, y me levanté. Qué lindo. Y le preguntaba al Señor, vive Jesús, porque hay sueños, vive Jesús, aleluya, que el Señor le place decirte, hablarte qué es lo que está pasando, darte la revelación de ellos. Y el Señor me decía, así cuando regresaste, tuviste esa ventana, porque es que están viviendo los tiempos, vive Jesús, el minuto que queda, vive el Señor, aleluya. Y esa ventana que viste es la misma ventana que estaba en el arca, vive Jesús, de Noé, vive el Señor, porque están viviendo, vive Jesús, los tiempos como los tiempos de Noé, donde se estaban dando en casamiento, vive Jesús, donde estaban todo en comelata, donde estaban todo en bachata, en relajo, vive el Señor. Y mientras Noé predicaba, yo no le importaba, hermano, lo que Noé le estaba diciendo, un hombre que estuvo 120 y pico de años, vive el Señor, construyendo esa arca y predicándole que venía un diluvio. ¿Usted cree que ahora que no lo escuchen a nosotros, eso te va a ofender? No, mi hermano, sacúdete el polvo, como dice la palabra. Sacúdete el polvo de los pies y sigue caminando, porque no le queda tiempo a ese reloj. Estamos como en los tiempos de Noé. Aleluya. Oh, qué lindo tú eres. Vive el Señor, y el Señor, la palabra que me dio fue a través del libro de Revelación en Apocalipsis, capítulo 3, vive Jesús, aleluya, versículo 3 en adelante, donde dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, vive el Señor. Y el Señor le estaba hablando, vive Dios, a la iglesia de Sardis, vive el Señor, una iglesia, vive Jesús, aleluya, que decía, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto, vive Jesús, aleluya. Y le daba un consejo y le decía, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Santo, aleluya.
Hermano, y cuando salimos de todo esto pasó en menos de 24 horas, porque estamos aquí otra vez, usted lo sabe, ¿verdad que sí? Hermano, salimos de aquí a yo pensaba que tenía que buscar a mi hijo, vive Jesús en el trabajo, pero no, ya salí desde temprano. Y nos fuimos a comer, vive Jesús. Llegamos a un lugar de comer, en el Denis, ¿verdad? Y cuando llego me encuentro con la hermana, vive Jesús, Yarisa, y su mamá, la hermana Evelyn, solamente ellas dos en el lobby. Y las saludo, las abrazo, vive Jesús, y me dice, no, están cocinando, pero para llevar. Yo le dije, no, 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 yo quiero sentarme a alimentarme, vive Jesús. Y me fui para otro lugar. Santo. Hermano, cuando llegamos a este lugar, vive Jesús, tan pronto nos van a sentar que pasamos por al lado de una mesa. Antes de pasar por al lado de una mesa, yo siento que estas personas que están sentadas en la mesa son cristianos. Pero cuando miro, vive Jesús, aleluya, yo lo que siento es una carnalidad. Vive Jesús, y sigo caminando al punto de que cuando le iba a decir Dios te bendiga con fuerza, se le bajaron la fuerza y le dije, Dios te bendiga. Y seguí caminando, hermano, y nos sentamos, andaba mi esposo y mi tío Félix con nosotros, vive Dios. Nos sentamos, vive Jesús, hermano, pero cuando nos sentamos, estábamos como a unas dos bancas quizás, de lejos de ellos, vive Dios. Pero cuando nos sentamos, vive Jesús, ellos estaban llevando una conversación a cabo. Y cuando nos sentamos, ellos comenzaron a conversar más duro todavía, hermano. Pero yo le voy a decir algo, hermano, la conversación que ellos estaban teniendo era una conversación, vive Jesús, que revolcaba mi estómago. Me daba náusea, vive el Señor, aleluya, escuchar lo que yo estaba escuchando. De personas que dicen ser hijos de Dios. De personas que dicen ser, vive Jesús, aleluya, la iglesia de Cristo, hermano. Y allí, vive Jesús, aleluya, no te equivocas ni sales. Allí estaba esperando el pastor. Allí estaba esperando al hermanito, vive Jesús, aleluya, que predicó. Allí decía una, no se dice así, no se dice así, porque la Biblia dice, porque el otro dice. Y entre más hablaban, hermano, más subía en la conversación, vive el Señor. Y yo decía, Señor, yo soy sorda, ciega, muda, yo no quiero ver nada. Vive Jesús, y yo veía, vive Jesús, aleluya, que mi tío, vive Dios, aleluya, estaba colorado. Vive Jesús, porque yo sabía que él veía lo que yo veía. Y yo sabía que él estaba escuchando lo que yo estaba escuchando, vive Jesús, aleluya. Y allí le ardía, vive Jesús, aleluya, el celo de Dios, hermano, porque lo que veíamos, escuchábamos, hermano, le estoy diciendo que causó náusea físicamente, corporalmente a mi estómago. Vive Jesús. Qué lindo. Y yo decía, Señor, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? Vive el Señor. Oh Jehová, vive Dios. Y cuando el Señor le decía aquí, acuérdate, acuérdate de lo que yo, lo que recibiste, vive Jesús, aleluya. En pocas palabras, lo que yo te entregué, oh Jehová, aleluya, de lo que has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Oh, qué lindo, Jesús. Y acordarte, le está diciendo, mira, trae la memoria, recapitula, vive Jesús, aleluya, haz presente, poderoso, lo que yo te di, haz presente lo que has recibido de mí, que no es cualquier cosa, que la salvación que yo te entregué cuando tú llegaste a mí, tú no te la merecías. Haz de cuenta de que no había nadie que pudiera limpiar tus pecados. Recuérdate de lo que recibiste, dice Jesús, aleluya, y lo que oíste, la palabra que se nos ha predicado, la palabra que hemos escuchado, la palabra, vive Jesús, aleluya, que tú has oído, acuérdate. Hermano, y me llamaba la atención porque otra definición de acuérdate es despertar al que estaba dormido. Palabras, hermano, la iglesia duerme con todas estas actitudes, vive el Señor, aleluya, duerme y hay que despertarlo, vive Dios, y como decía Israel, vive Dios, hermano, esta es la palabra que viene de ahora en adelante, porque ya Cristo viene, hermano, ya no queda tiempo, y la iglesia muchos se van a quedar, sí, con mucho que yo sé, con mucho de que no se dice así, con mucho, vive el Señor, aleluya. No te preocupes que yo te...
adoramos a Dios. Oh, alabanza. Y el Señor le decía: acuérdate. Acuérdate, vive Jesús, aleluya. Oh, qué lindo tú eres, Jesús, de lo que has oído, y guárdalo. Guárdalo, mi hermano, pero parece ser que la palabra es predicada al pueblo, a la iglesia, y son como cisternas rotas. Vive el Señor, que por un lado entra el agua y por el otro sale y se pierde. Y el Señor hablando y hablando y hablando y redarguyendo el corazón, vive Jesús, y llamando a colación, vive Dios, y por un lado entra y por el otro sale. Y Él dice: mira, lo que tú escuchaste, guárdalo. Lo que recibiste, guárdalo. Te adoramos, Dios. Y arrepiéntete. Hermano, la iglesia tiene que arrepentirse. Tenemos, mira, hermano, mucho, yo misma, aun como decía el salmista, vive Jesús, líbrame de los pecados que me son ocultos. Hermano, tenemos que llegar humillados todos los días a la presencia del Señor de una forma u otra. No solamente por nosotros, hermano, pero por el pueblo entero, por la iglesia entera, por la familia entera, hermano. Hay que arrepentirse, porque para allá arriba no va cualquier cosa. Hermano, yo vi como esos jabones, hermano, había que comprarlos, me llevaron a comprar esos jabones. Porque dice la palabra que Él es como jabón de lavadores. Y dice que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, Él los emblancará así más como la nieve. ¿Usted ve por qué es que la iglesia tiene que arrepentirse, tiene que humillarse, hermano? Porque estamos en tiempo ya, que ya no queda tiempo. Vive Jesús. Y dice la palabra, vive Jesús, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cuál es el pillo que le dice al dueño de la casa que vine a robarle? Ninguno. Él apareció y se llevó lo que había, punto y blanco. Y el Señor está diciendo: yo vengo como ladrón en la noche. Vive el Señor, no podemos estar como las vírgenes insensatas, hermano, que nuestra lámpara no tenga aceite. Vive el Señor, vive Dios, hermano, que estemos durmiendo para última hora. ¿Qué? Aleluya. Porque habrá lloro y crujir de dientes. Vive el Señor. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras. Y vuelvo y repito, como repetí el domingo: mira a tu alrededor, cuántos muchos hay. Santo. Pero tienes unas pocas personas en Sardi. Porque, ¿sabes qué, pastor? Que en lo poco de Dios está lo mucho de Dios. Porque lo poco que se mantiene para Dios, lo poco que Él es fiel de Dios, ahí está lo mucho de Dios. Aleluya. Oh, qué lindo tú eres, Jesús. Dice: tiene unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Mira, hermano, hay que cuidar estas vestiduras. Usted, si usted se fija, es el único reconocimiento que el Espíritu de Dios le da a esa iglesia. Tienes unos pocos fieles. Unos pocos fieles. Usted ve, hermano, que vale la pena pagar el precio. Que vale la pena, vive Jesús, sacrificarte por Cristo Jesús. Vive Dios. Fue el único reconocimiento que se le dio, vive Jesús, a esta iglesia. Dice que andan, vive Jesús, aleluya, no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas. Oh, mi hermano, yo no sé usted si usted está esperando. Yo no sé lo que usted está esperando, hermano, pero yo estoy esperando a recibir mis vestiduras blancas. Mientras tanto, yo quiero caminar, vive Jesús, aleluya, en justicia en esta tierra. Porque dice la palabra, vive Jesús, aleluya, que las vestiduras, vive Jesús, aleluya, son las acciones justas. Vive Dios de los justos. Aleluya. Qué bueno, Dios. Que el lino fino, esa vestimenta que nosotros cargamos, es justo. La justicia, hermano. Mientras tanto, tenemos que cuidarnos por dentro y por fuera también, vive Jesús. Te adoramos, Dios. Porque las vestiduras blancas, vive Dios, aleluya,
significa manto de justicia de Jesucristo. Y también significa, vive Jesús, aleluya, que son mantos de gozo, de victoria, aleluya. Hay que cuidar esa vestimenta. Hay que cuidarlas, hermano. Hay que cuidarlas. Cuidarla con todo, con todo, con todo, hermano. Vive Jesús. Porque el enemigo da cualquier cosa por manchar tu vestimenta, por estrujar tu vestidura, vive el Señor. Para que tú permitas cosas, vive el Señor, aleluya, en tu corazón. Para que permitas cosas, vive Jesús, aleluya, en tu vida. Y te quedes aquí, vive el Señor. Para que pierdas la corona de la vida. Usted sabe lo que es nadar tanto, 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 como dice el dicho, y morir en la orilla. Pelear tanto, batallar tanto y morir en la orilla. Vive Jesús. Te adoramos, Rey de Gloria. Dice, porque vive Dios, aleluya, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Usted ve que no es cualquier persona que va a entrar para allá arriba. Tenemos que ser hallados dignos, vive el Señor. Y la palabra digna significa merecedores. Tenemos que ser honrados. Vive Jesús, aleluya, una persona apropiada. Vive Jesús, una persona decente y una persona decorosa. Vive Dios, aleluya, hermano Israel. Vive Dios, también, vive Dios, entendía. Vive Dios, porque la palabra dice, vive Dios, que nuestras vestimentas, vive Dios, sean con pudor, modestia y decorosa. ¿Y qué problema que nosotros nos quedemos aquí en la tierra, perdamos una vida eterna, vive Dios, aleluya, porque queremos andar enseñando la batata? Ay, papá. Porque queremos andar enseñando las cuatro curvas. Vive Jesús. Porque estoy más preocupado, vive Jesús, aleluya. Vive Dios, de lo que el que me mira, que dice de mí, vive Jesús, aleluya, que cuidarme y guardar mi vestimenta para el día de la venida de Cristo. Aleluya. Vive Jesús. Y esto va tanto para hombre como para la mujer. Vive Dios. Porque si la mujer no puede andar con una chiringa, porque así es que yo le digo, una chiringa de falda. Mira, hermano, yo he visto cosas que yo me quiero esconder yo debajo de la alfombra cuando las veo. Donde hay hermanitas, vive Jesús, aleluya, que se ponen una fardita a mitad de muslo y encima de eso con una raja, vive el Señor, y tienen que poner su legging debajo. Pues mira, ¿sabes qué? Quítate el cantito chiringa ese y sigue con el legging, porque como quiera que se sea, no vas para ningún lado. Preocupado por estar, vive Jesús, con el pantalón corto. Si nadie se ha muerto. En el Antiguo Testamento caminaban por el desierto horas largas con las túnicas que las arrastraban por todos lados. Y no se murieron. Alaba. Ni andaban tampoco, vive Jesús, aleluya, con cuatro esprines para afuera, vive Jesús, en el pecho. Te adoramos, Dios. ¿Por qué? Porque hay que ser digno, 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 ser hallado digno de poder entrar y caminar por las calles de oro y por ese mar, vive Jesús, aleluya, como cristal. No, hermano, esto no es para cualquiera. Esto es para valientes, vive Jesús. Ay, aquí sonó. Vive Dios. Vive Jesús. Esto es para valientes, hermano. Vive Dios. Esto es, vive Jesús, para aquel que Dios te llamó. Pues entonces, como dice la palabra, acuérdate, vive Jesús, aleluya, qué fue lo que hice en ti, vive Señor, aleluya. Mira lo que tú recibiste, guárdalo, lo que escuchaste, guárdalo, vive Jesús. Si has caído, arrepiéntete, vive el Señor. Porque lo hemos guardado para poder caminar con esas vestiduras blancas. Y dice, no borraré su nombre del libro de la vida, hermano. Y esta es una palabra certeza, vive Jesús, certera. Vive Dios, de la promesa de Dios. Aleluya. Que no va a borrar tu nombre del libro de la vida. Vive Jesús. Qué bueno, Dios. Y en Salmo 69, 28, vive Jesús, yo le prometo que ya vamos terminando. Dios es maravilloso. En Salmo 69, vive Jesús. 28, vive Jesús. Grande Dios. Nos dice: se han raído del libro de los vivientes y no se han escrito
entre los justos. ¿Sabes quiénes? Los que viven como les da la gana. Los que viven en injusticia. Los que viven en pecado. Los que viven jugando. Vive Jesús, aleluya, con el que Cristo dijo que venía y no acaba de llegar. Con que la palabra dice que cuando veamos estas cosas, vive Jesús. Ah, pues yo tengo un poquito de tiempo todavía. Esto no es el tanque de gasolina que a veces yo me gusta coger con él casi en él. Porque el tanque, el cajito se te va a parquear en la esquina y va a venir aquí y te va a echar la gasolina. Pero este no es el tanquito de gasolina. No hay tiempo, hermano. Ya no queda tiempo. Vive el Señor. Y en Lucas 10:20 vive Jesús, aleluya. El Señor le decía a sus discípulos, oh Señor. Ellos venían, oh Señor, sí, los demonios, sanamos los enfermos y los demonios se sujetaron. Vive Jesús, aleluya, a lo que nosotros dijimos. Y él le dijo, ok, muy cosa bonita, linda. Pero una cosa mayor que toda es que tú busques que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo que nosotros queremos día a día, hermano, de hoy en adelante. Que nuestras vestiduras estén blancas. Que asegurarnos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Vive Jesús, aleluya. Y en Filipenses, vive Dios, aleluya. 4:3 nos dice, vive Jesús, te adoramos, Rey. Aleluya. Filipenses, aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Tranquilo, mi hermano, aleluya. Gracias, tranquilo y tenga paz, vive Jesús. Te adoramos, Jehová, aleluya. Usted sabe que antes usted despedía el año y de toda la mañana no llegaba a la casa todavía. Usted lo sabe. No sabe ni en quién estaba parado. Gloria a Dios que usted sabe que está sentadito en la casa de Dios. Vive Jesús. Te adoramos, Dios. Filipenses 4:3 nos dice. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo, ¿en qué? En el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vive el Señor. Sigue batallando, sigue guerreando, sigue conquistando, vive Jesús, porque dice que los que vencieren, vive Jesús, los que ganen, los que triunfen, a Dios nos llamó a nosotros a ser conquistadores, vive Jesús, a ser campeones, vive Jesús, a ser campeones y ser campeones invictos. ¡Qué bueno! Porque somos la iglesia de Cristo, la cual, vive Jesús, las puertas del infierno no va a prevalecer contra nosotros. Vive Jesús. Que tu nombre se encuentre en el libro de la vida. Vive el Señor. Y culmina, vive Jehová, aleluya, Apocalipsis 3:6 diciendo: oh, te adoro, Dios. Te adoro, Jesús. Si puedes buscarlo conmigo. Vive el Señor y de más adelante tú vas a escuchar la palabra
despierto es que vas a escuchar la voz de Dios, porque dormido no escuchamos nada. Muchos de nosotros cuando caemos a dormir caemos como palo, ¿verdad que sí? Vive el Señor, por eso el Señor dice, la palabra vive Jesús, aleluya, que aunque sea dura, vive Jesús, aleluya, la aceptemos en nuestro corazón. Jesús, el Señor me la dio esta semana, apenas me la acabo de aprender. Si sí, es que me la aprendí, vive Jesús. Te adoramos, Rey de Gloria. Y dije, Señor, no voy a tener voz porque sé que voy a ser la última, no voy a tener voz para hacerlo. Pero cuando nuestra hermana Yulimar, vive Jesús, aleluya, testificaba, vive Jesús. El Señor, mientras vive Dios, ella testificaba, yo oí ese versículo, la cual el Señor me trae a memoria. Vive Dios, aleluya, mientras Él me dio esta alabanza, el Señor me traía esa palabra a memoria. Vive Jesús, la semana pasada, hermano, vive Dios, y el Señor me recordaba, vive Jesús, cuando Él me reveló este cantito de palabra, vive Jesús, las cosas lindas y poderosas que hizo, vive Dios, aleluya. Y cuando oí, hermana, vive Jesús, Yulimar, vive Dios, aleluya, decir ese versículo que dice, esforzaos y animaos y cobrad ánimo, vive Jesús. Pude entender, vive Jesús, que con voz o sin voz hay que cantarle a Dios. Aleluya. Y es una alabanza, hermano, vive Jesús. Escuche bien la letra, vive Dios, y guárdela en su corazón, vive Jesús. Permítale que el Espíritu Santo, vive Dios, administre a su alma, vive Jesús. Sube la Julio, porque no. Como un rayo fugaz, perdón, no es así. Como un rayo fugaz que se pierde entre la oscuridad, como gran manantial calma completamente mi ser. Si es el amor de mi hermoso Señor, él es brisa del mar, el rocío de mañana, es la miel del panal, medicina y es cura hasta mi enfermedad. Así es la grandeza del amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. Del amor de Dios, por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. Si supiera que solo su amor.
pie de